¿Alguna vez te has preguntado cómo es el futuro? En el futuro, las personas hacen preguntas que nadie está acostumbrado a responder. En el futuro se cuestiona la realidad y las personas actúan. En el presente, la información viene a modo de datos personales, datos bancarios y hasta en código de ADN. Pero en el futuro, las personas saben interpretarlos. Porque en el futuro, el poder es la educación. Agresivas, el litigio es crear conciencias. Los 100 mil millones están comentando que es el futuro de las finanzas. ¿Qué necesitamos hacer que la comunidad crezca más? ¿Cuáles son las tendencias? Bienvenido a Blog de Mi Life, un espacio dedicado a responder las preguntas del futuro, creado por personas que quieren cambiar el presente. Si tú eres de los que no para de preguntar, no está conforme con la educación, con el sistema financiero, con el sistema legal y hasta con la tecnología que utiliza, este espacio es para ti. No importa qué te dediques, porque en el futuro la información está a un clic de distancia y puedes convertirte en lo que tú quieras. Así que ya sabes, empieza con una pregunta, apunta global pero actúa local y siempre que puedas, apuéstale al futuro. La educación online es el futuro. El futuro es Blog de Mi Life. Hola a todos, muy buenas noches, bienvenidos a Legal Talks, el programa que tenemos para ustedes todos los lunes, en el que estamos aprendiendo constantemente sobre los mejores referentes y temas del ecosistema legal y esa intersección que hacen con el derecho. Hoy tenemos una sesión muy interesante, tenemos tres speakers invitados muy, muy interesantes también, que tienen gran conocimiento y son grandes expertos también en este ecosistema legal, que me va a encantar saludarlos y presentárselos en breve. Pero antes, y como siempre, déjenme por favor presentarles este programa que es Legal Talks. Como les decía, todos los lunes, 7 de la noche, estamos por acá transmitiendo para ustedes para que cada semana vayamos aprendiendo sobre estos temas tan interesantes. Y adicional a eso, pues no olviden que también la idea es que nos conectemos, que tengamos este hábito mientras se van conectando más personas. También déjenme comentarles que tenemos nuestro canal de Instagram que se llama Legal Talks. Ahí les estamos compartiendo frases y las sesiones como que vamos a tener cada semana. Y estas frases son muy, muy representativas de cada uno de los speakers y los ponentes que nos están acompañando durante cada semana. Entonces, los invito a que nos sigan a nuestro Instagram. Y adicionalmente, recuerden que en este canal que les estoy dejando por acá, tenemos las sesiones anteriores de todos estos programas que tenemos, de las sesiones de la primera temporada que tuvimos el año pasado, a inicios de junio, y la segunda temporada que arrancamos en octubre. Por acá estoy poniendo en pantalla, Vicente García nos saluda. Vicente, bienvenido, ponte cómodo y lista todas las preguntas que tengas para la sesión. Y también nos dice Eric Piña, saludos a toda la comunidad desde Ciudad de México. Muy bien, Eric, bienvenido, nunca nos fallas. Recuerden, transmisiones en vivo también están en este canal de YouTube que hemos creado para ustedes. Si son nuevos, no olviden suscribirse, activar las notificaciones y a su vez compartan este contenido. No sabemos, y por sobre todo por el tema de hoy, no sabemos qué persona tiene por ahí su startup, su emprendimiento y le interesa un montón este tema de hoy. Entonces, compartamos el contenido, suscribámonos y si nos gusta, pues demos un comentario y denle like. Justo ahora, sí, déjenme por favor presentarles a nuestros speakers invitados del día de hoy. Y se los voy a ir pasando uno por uno. Hoy tenemos a los dos fundadores de Tally Legal, una organización que ya nuestro host, que es Isaac López, se los va a presentar. Pero déjenme, por favor, presentarles a cada uno de ellos. Ignacio Bermúdez es uno de los cofundadores y es abogado egresado de la Universidad Iberoamericana de Derecho. En abril del 2016, cofundó ID Financiero, que es una empresa dedicada al otorgamiento de préstamos vía nómina a empleados tanto en el sector público como privado. A su vez, Ignacio es miembro del Consejo de la Asesoría en Línea, empresa dedicada a proporcionar ayuda académica a estudiantes y profesionistas a través de medios digitales. En 2020, es decir, el año pasado, fue reconocido como miembro y vocal del Comité por Gestión de Competencias en Liderazgo, Innovación e Emprendimiento. Reconocimiento fue nominado al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. Él es uno de nuestros invitados especiales, que él es cofundador de Tally Legal
Y por otro lado, nos está acompañando el otro cofundador, que es Pablo Rocha, que también es abogado egresado a la Universidad Iberoamericana, imagino que de ahí se conocen. Hace más de 4 años, él decidió dejar la vida de abogado godín, como dice él, dejando para convertirse en emprendedor y pues pasar a este campo del emprendimiento. Pablo ha trabajado en distintas startups, en fintech e insurtech, y hoy tiene la misión de apoyar a cientos de miles de empresas y emprendimientos latinoamericanos revolucionando la industria legal. Entonces, ellos dos son nuestros speakers e invitados especiales, pero como siempre en todas las sesiones que tenemos en Legal Talks, tenemos un host invitado muy especial, y en este caso, y como siempre es un honor, nos está acompañando Isaac López, quien es abogado egresado del ITAM, con estudios de posgrado en el TEC, el ITAM y Busseries Law School en Hamburgo, Alemania. A su vez, es consultor jurídico en tecnologías emergentes y startups tecnológicas, cofundador de la Alianza Latinoamericana para la Innovación Legal, instructor de Blockchain Academy y director de legal de TipHead. Entonces, tenemos estos tres super invitados el día de hoy y los voy a invitar. ¿Cómo están, señores? Muchas gracias, Camila, a todo dar. Gracias por esta introducción, ¿eh? Y para el video de introducción. Muchas gracias, Camila. A ustedes, gracias. Los dejo y estamos para apoyarles. Buenísimo, pues bienvenidos a todos. Muchas gracias, Pablo, Nacho. Qué gusto tenerlos acá. Tenemos a dos rockstars del ecosistema y de verdad un honor ser host de esta transmisión. Me gustaría, si me permiten, pues arrancar un poco para quien no los conoce o para quien no conoce Tally, pues ¿qué les parece arrancar si nos platican con un poquito de Tally? ¿Cómo es que Tally Legal nace? ¿Cuál fue el camino que los llevó ahí? Arranquemos desde lo básico antes de entrarle a la carnita del asunto. Claro que sí, Isaac. Bueno, pues antes que nada, mucho gusto y muchas gracias por tenernos en tu programa. Les platicamos un poquito de lo que es Tally Legal. Tally surgió de la idea de que pues nosotros como abogados y al mismo tiempo teniendo varios amigos que están emprendiendo y involucrándonos en varios proyectos de emprendimiento, pues veíamos lo difícil que son los trámites y procesos legales, sobre todo desde constituir una empresa, crear tu equipo fundador, darles opciones, asignarles vestings y luego levantar una ronda de capital. Pues no había como una estructura estandarizada ni nada que se le acercara, que se le acerque. Cada inversionista lo hace como él quiere y cada fundador pues trata de conseguir sus propios medios, etcétera. Entonces es un ecosistema demasiado, demasiado fresco, demasiado nuevo. Entonces lo que quisimos hacer es una plataforma de emprendimiento que le ayude a los emprendedores a tener estos legales mucho más fáciles y al final conectándolos con otros servicios que les van a ayudar en su trayectoria, como servicios financieros, etcétera. No, buenísimo. La verdad es que creo que lo valioso de plataformas como Tally es que hacen mucho más fácil el camino para los emprendedores. Y justo un tema que a mí en lo particular me interesa muchísimo y ojalá lo abordemos es, estos procesos son intrínsecamente complicados, ¿no? Y los abogados en muchas ocasiones, pues se supone que deberíamos asistir el proceso y luego con los términos jurídicos que usamos, con las infraestructuras contractuales que desplegamos, pues luego los hacemos un poquito más complicados, ¿no? Pero eso no tiene que ser así. Por eso plataformas como Tally, pues ayudan a deslizar el cuchillo en la mantequilla más fácil. Y pues nada, que para los emprendedores que nos acompañan, pues échenle un ojo a Tally. Qué bueno que nos acompañan Nacho y Pablo. Y pues el tema de hoy, súper, súper interesante. ¿Cómo levantar capital? ¿Cuáles son las formas, los métodos, los mecanismos que hay que tener en cuenta a la hora de levantar capital? Entonces, pues si a la gente que nos acompaña, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues vamos a estar platicando. No se olviden de ponerlo en los comentarios y lo estaremos abordando a lo largo de la transmisión. Pues Nacho, muchas gracias por la introducción. Ahora sí, entrémosle a lo interesante. Ya no sé quién de los dos va la pregunta, pero pues a quien la quiera tomar, ¿no? Platicar un poco sobre cuál es el proceso de levantar capital. ¿Cuál es ese roadmap, ese camino que hay que como emprendedor tienes que seguir? Pues desde el inicio hasta el final, ¿no? Un overview
y ya entraremos a los detalles más adelante, ¿no? Pero Nacho, Pablo. Gracias, Isaac. Un gusto estar aquí, es un honor. Y ¿sabes qué? Nos apasiona hablar de este tema, que creo que es el coco de todos nosotros los emprendedores, cómo levanto dinero para mi startup, ¿no? Y hay demasiado material en línea, libros, cursos, pero al final es demasiado ruido. Entonces, nosotros queremos como darlo digerido para que sea entendible y podamos aquí platicar, pues, los diferentes caminos. Y me gustaría enseñar una diapositiva padrísima que preparamos, porque hay un mito que es el único camino para levantar capital es el VC, ¿no? O es el más conocido, el de más glamour. Sin embargo, ¿ya la ven? Listo, ya vemos su pantalla. Perfecto. Bueno, este es como el camino ideal de un emprendedor, y en Estados Unidos sí pasa eso, ¿no? Que tiene un emprendedor una idea y va con su PowerPoint presentation y levanta capital. Y en México hay una historia que ha pasado eso, pero la realidad es que hay muchos más caminos en medio de este... del camino de la idea al venture capital, levantar lana de un VC. Y eso es lo que me gustaría platicar, ¿no? ¿No? Hay muchas más maneras de fondear tu emprendimiento y de que le vaya bien que solamente venture capital. Y esto se debe porque creo que el sector de venture capital en México sigue en pañales. Le hace falta muchos años para que madure y hacen falta muchas exits y que empresas tengan éxito, como por ejemplo el exit que acaba de hacer AllVP ¿cómo se llama? Exactamente. Es buenísimo, pero se tiene que replicar y tiene que haber más emprendedores que tuvieron éxito para que el venture capital, pues, haya más fondos y está creciendo, no me lo tomes a mal, pero todavía hace falta mucha maduración para que lleguemos a esos niveles y una vez que los emprendedores que ya hicieron exits puedan volverse ángeles inversionistas y apoyen a otros emprendedores, entonces se multiplica las oportunidades y el sector se vuelve mucho más profundo. Pero bueno, vamos a platicar. Cuando tienes una idea, hay muchas maneras de levantar capital. Una de ellas es haciendo bootstrapping, que esa es como la más común y el camino que debemos seguir cualquier emprendedor, ¿no? Bootstrapping significa utilizar recursos propios para crecer tu idea. Y también hacer intercambios. Por ejemplo, nosotros damos servicios legales y hacemos intercambio con la agencia de marketing para que no nos cueste tan caro a los dos y podamos crecer juntos. Eso se llama bootstrapping. Y es importantísimo para cualquier emprendedor que sepamos que el bootstrapping es una manera de financiar nuestras startups, porque puedes reinvertir todas tus utilidades, todo tu revenue, e ir creciendo orgánicamente, ¿no? Otra manera de financiar tu startup es con tu red. Friends and family, ¿no? Puedes levantar capital de amigos, de familia, de amigos, y aquí queremos platicarles más adelante cómo podemos estructurar e institucionalizar una ronda Friends and Family para que, una, tú te veas mucho más formal y, dos, tus inversionistas, aunque sean tu familia, es más porque son tu familia, tengan certeza de que su dinero está bien cuidado y que la inversión está clara. Otro punto interesante es el crowdfunding, ¿no? Cada vez vemos más plataformas de crowdfunding y es divertidísimo. Crowdfunding, porque para quien no lo conozca, es el público general invierte tickets chiquitos de 10 mil, 20 mil pesos en empresas privadas. Y estas tres maneras de financiar tu empresa, pues tú puedes ir de bootstrapping a una ronda Friends and Family y luego hacer crowdfunding o viceversa, ¿no? Entonces, hay muchas maneras de financiar la startup y estos caminos, digo, Como lo decía antes, Isaac, no hay como un camino preestablecido que tengamos que seguir todos. Hay empresas que hacen bootstrapping y de ahí les invierte un ángel inversionista y de ahí se van al venture capital, pero puede haber de todo. Otra manera de financiar tu startup es entrar, suscribir deuda, ¿no? Hay empresas buenísimas, nuevas, como Confío, Credit Justo, Alpha Credit, que están ayudando a las startups que no tienen mucha tracción con créditos que les pueden ayudar a acelerar ese crecimiento. Pero bueno, el punto al que quería llegar es ese. O sea, no hay un camino preestablecido. Puedes de que tienes tu idea y autofondear tu negocio, pues de ahí puedes llevarte el éxito y sacarla del parque, ¿no? Entonces, hay que entender los diferentes caminos y entender también
las implicaciones de ir hacia el VC, ¿no? El camino de VC puede ser muy atractivo por los tamaños del ticket, pero tiene implicaciones que hay que tener cuidado. Sí, que quizá esto, coincido contigo en que son varios los caminos, no todos los caminos llevan a Roma, que es el financiamiento, pero son distintas las estrategias, ¿no? Y me parece bastante valioso que mencionas, por ejemplo, lo que es bootstrapping, intercambio de servicios, lo que es crowdfunding y lo que es, puede ser equity o deuda, ¿no? Son muchos, muchos los caminos, cada uno tiene sus matices. De hecho, aprovechando tu diapositiva, pues es importante que en cada uno te acompañe un abogado, ¿no? Que en cada uno tengas un poco de asistencia legal y que la asistencia legal pudiera ser también bootstrapping, ¿no? Pero hay ángulos importantes, el tema de crowdfunding, pues lo que es un ICO, ¿no? Un Initial Coin Offering, también muy, muy sonado en los ecosistemas blockchain y de criptoactivos. En fin, cada uno tiene sus matices, que son súper particulares cada uno. Y ahora que mencionabas el tema del Venture Capital, pues igual también existen rondas distintas de financiamiento, ¿no? Está una ronda pre-semilla, semilla. No sé si nos pueden platicar a lo mejor un poquito de las distintas rondas o algo sobre las distintas etapas del financiamiento. Claro que sí, Isaac. Pues bueno, principalmente estaba esto de que vamos a levantar la Serie A con un Venture Capital. Esto pues obviamente es muy, muy estadounidense de pues vamos con el Venture Capital, al principio un micro VC que te va a invertir tu primer ticket. De ahí empezaron a sacar más rondas porque vieron que para llegar a una Serie A, pues probablemente necesitas una ronda anterior. Entonces empezaron con la ronda semilla, que es la Serie Seed, y luego empezaron con otra, que es la Pre-Seed. Entonces ya hay como dos rondas antes de llegar a una Serie A, que es como con la del Venture. Yo lo diría como la Pre-Seed, con tu Friends and Family. Igual, como dice Pablo, no hay un camino, hay muchos caminos, pero yo así lo vería, la Pre-Seed con tu red, la seed probablemente con un ángel inversionista o con un micro VC, y ahora sí la Serie A con un VC. Entonces, pues el nombre y así pues fue, así se clasificó, pero no tiene tanta relevancia más que eso de que se inventó la Serie Seed para prepararse para una ronda Serie A. Y estoy de acuerdo contigo, ¿eh? No, muchos se lo copiamos al régimen estadounidense. Mucho lo absorbemos de allá y lo tropicalizamos por acá, pero creo que este punto nos abre puerta hacia un tema que quiero preguntarles, que es un poco los conceptos duros de levantar capital, ¿no? ¿Con qué concepto se va a topar un emprendedor a la hora de levantar capital? Que pueden llegar a ser muy técnicos y acá a lo mejor si bien las rondas pues tienen su nombre, pues a lo mejor no es lo mismo negociar una evaluación, un cap en un pre-seed o dar un descuento en un, no es el mismo el descuento que tienes que negociar en un pre-seed que ya en una Serie A. O sea, los términos, si bien son distintas rondas, los términos de negociación sí pueden llegar a ser diferentes en función de la etapa en la que estás. Pero para hablar de eso, no sé qué opinen ustedes, hay quizá que hablar de los conceptos duros que se va a encontrar un emprendedor a la hora de levantar capital, ¿no? Sí. No sé si nos pueden platicar un poquito de esos conceptos. Sin duda, sin duda. Los conceptos, es importante que hablemos el mismo idioma que los inversionistas. Entonces, ahorita vamos a platicar un poquito los conceptos legaloides, pero se me hace muy importante platicar un tema más filosófico antes de pasar a eso, ¿no? Que básicamente es, para levantar capital es un juego de números. Tú no puedes esperar picharle a tres personas y que dos te digan, perfecto, I mean, eso no pasa. Y no nos pasa a nosotros y no le pasa a los más grandes del mundo. Entonces, creo que es importantísimo sentirnos cómodos con un no. Sentirnos, salir de esa comfort zone que nos gusta estar y picharle a gente y que nos dé miedo y que nos rechacen y que destruyan nuestra idea. Es la única manera de mejorar, de saber cómo emocionar a la gente y, bueno, creo que algo importante que antes de pasar a los términos legales es
tienes que estar listo para recibir 50 nos, para recibir un sí. Entonces, acuérdate de eso cuando vayas a levantar una ronda. Sea la ronda más chiquita de Friends and Family, sea la ronda seed, sea la serie A, es un juego de números. Y eso no hay que desmotivarnos, ¿no? Y quiero poner tres ejemplos que me encantan. Y este también tiene que ver con bootstrapping. Esta historia a mí me encanta porque el fundador de Airbnb y su socio estaban en deuda, tenían $25,000 en deuda en sus tarjetas de crédito. Y estaban a punto de perder Airbnb porque nadie le quería meter lana. Y hicieron algo padrísimo. Eran las elecciones de Estados Unidos y sacaron estos dos cereales, el Obama Own y el Captain McCain's, y vendieron, era edición limitada estas cajas, y las vendieron en $40 cada caja. Y con eso sacaron $20,000 para financiar Airbnb. Si no hubieran hecho esto, o sea, encontraron la manera de financiar su startup. Entonces, esa creatividad, esa hambre, da todo. Y otro ejemplo clarísimo, y pongo los ejemplos de los más grandes del mundo para que entendamos que nos va a pasar a nosotros y a todos los que levanten capital algún día. Jeff Bezos, aquí en un quote, en su serie Seed, se tardó 60 reuniones para levantar $1,000,000. Entonces, imagínate si Jeff Bezos le costó tanto tiempo, o sea, tantas reuniones, o sea, a ti también, o sea, a mí también nos va a pasar lo mismo. Y el tercer punto importantísimo, Jack Ma, ¿no? Jack Ma lo rechazaron 10 veces de Harvard y no dejó de intentarlo, y al final, pues, sabemos dónde está ahorita, tiene Alibaba y de las 5 empresas más grandes del mundo. Entonces, creo que es muy importante este concepto de siéntete cómodo con un no. Y el segundo concepto, antes de pasar allá a los temas legales y más finos, es no hay que construir una solución en búsqueda de un problema. Esto es algo que nos pasa a todos los emprendedores, ¿no? Y este ejemplo me gusta porque esta máquina se llama la Rube Goldberg Machine. Y todo este A, B, C, D, F, G, H, I es lo que se tiene que hacer para engrapar un papel. Es una máquina muy, muy compleja para hacer una tarea muy sencilla. Y al final, eso a veces pasa cuando estamos construyendo una superplataforma y queremos que esté todo automatizado. Al final, quieres resolver un problema, no quieres construir toda una solución. Y bueno, ya que estás cómodo con el no, ya que tienes el problema que vas a resolver y ya tienes un poco de product market fit, ahora sí, pasemos al tema importante. ¿Qué es lo esencial para levantar dinero? Y nosotros vemos tres pilares importantísimos. El primero es los temas legales, el due diligence legal. Y aquí básicamente es tu cap table. ¿Quiénes son tus socios? ¿Quiénes son tus inversionistas? ¿Cuál es la dilución que han tenido al momento? Los temas de propiedad intelectual. Quien haya trabajado para ti o trabaje para ti, freelanceros, empleados, tienen que haber cedido los derechos de propiedad intelectual de la plataforma, de la marca, del logo, de todo. Otro tema importantísimo que es el tema de vesting. Y ahorita Nachón les va a platicar un poquito más de esos temas. Y pues los temas del term sheet, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones de la ronda que estás ofreciendo? ¿Cuánto estás haciéndolo a través de equity, una nota convertible? ¿Cuánto vas a ceder? ¿Las acciones que ofreces al inversionista son acciones preferentes? Y ahorita vamos a entrar a más detalle de estos temas, ¿no? Pero también no solamente tienes que tener la casa en orden, también tienes que conocer tus números. Y más que tener una super proyección y un modelo financiero buenísimo que cuente la inflación diaria, no, lo más importante es, una, ¿cuánta lana necesitas? ¿Y por qué? ¿Dónde la vas a gastar? Dos, con esa lana que levantes, ¿a dónde vas a llegar? Y tres, conocer tus unit economics. Este último punto de unit economics es importantísimo, porque si tú no conoces los márgenes de cada servicio que vendes o cada producto, cuánto te cuesta traer un cliente, el lifetime value de tus clientes, nadie te va a meter lana. Entonces, hay que conocer el detalle de nuestros unit economics. Y el último pilar, que creo que es el más importante, es saber contar tu historia. O sea, levantar dinero también es contagiar esa pasión y emoción. ¿Cuál es el problema que escogiste? ¿Cómo vas a solucionarlo? ¿Y por qué no vas a dejarlo a la mitad del camino? Si tú sabes contestar esas tres preguntas y tienes lo legal y lo financiero bien bajado a piso, creo que puedes levantar la cantidad de que sea de dinero. Ay, oye, y de estos conceptos que nos pones, pues quizá
quizá ahondar en qué es lo que te pide un inversionista, ¿no? Entiendo, ahorita vamos a hablar de Nacho nos va a platicar más sobre conceptos como vesting, etcétera, pero ahora que vi ahí que ponías un due diligence, pues hay que armar generalmente un data site, un data room ahí y tener todo bien ordenado. ¿Qué recomendaciones tienen ustedes como para ordenar un data site? ¿Qué te pide un inversionista? ¿O cómo llegar bien parado ante un inversionista? Desde la perspectiva legal y si por supuesto lo pueden añadir, también de lo no legal, ¿no? Pues básicamente es los temas que platiqué. Lo más importante es que tengas todos tus contratos en orden. Si tienes contratos con clientes, proveedores, alianzas, empleados, freelanceros, que todos los contratos legales estén en orden y los tengas bien documentados y que no haya ningún liability. Porque nadie va a invertir en una empresa que, pues, chance el CTO tiene el código, pero no tiene contrato con la empresa, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eso es como lo primordial. Lo número dos es la cap table, que ahorita les platicamos un poquito más en un ejemplo real cómo se debe ver una cap table antes y después de una ronda. Pero la cap table básicamente es quiénes son los accionistas, qué tipos de acciones tienes y qué porcentajes tienen hoy. Eso le interesa muchísimo a los inversionistas porque quieren saber con quién van a meter su lana, ¿no? Quieren conocer, no quieren que tengas un socio ahí medio sketchy que vaya a causar problemas después. Entonces, muy importante el tema del cap table. Y el otro tema importante que yo no he visto, o sea, que ayuda muchísimo a las negociaciones, es el vesting. El vesting, ahorita les va a platicar Nacho, pero protege a la empresa y a los otros socios de que un socio decida dejar de prestarle los servicios a la empresa. Porque las acciones están ligadas al vesting, entonces se van liberando con el tiempo. Entonces, si tiene el incentivo enfrente y no le liberas todas las acciones el día uno, y si se va mañana, pues ya tiene el 40% de tu empresa, pero ya trabaja en China. Entonces, eso es muy importante. Yo diría esas tres cuestiones. Sí, yo añadiría, si me permiten, quizá, bueno, es una buena práctica de las startups y de los emprendimientos, pues firmar NDAs por donde puedas también, cuando se pueda, ¿no? No, porque no puedes llegar con un inversionista a decirle, fírmame este NDA, porque muchos te van a decir, sácate de aquí, yo no te firmo nada hasta que te tengamos una conversación seria, etcétera. O también tener quizá un shareholders agreement, un pacto de socios ahí, que la relación con tus socios también es súper, súper importante, ¿no? Pero ahora sí, sin pisar, pues, ¿por qué no nos platican un poquito de cómo funciona, qué es esto del vesting? ¿Cómo funciona? ¿Qué hay que cuidar? ¿Qué hay que atender? ¿Por dónde vienen las patadas? Un poco del vesting. Sí, les vamos a presentar un caso práctico que creo que es mucho más claro si lo vemos de esta manera, ¿no? Y ya ven mi pantalla, ¿verdad? Listo, empresa Newco SADCB. Listo. Pues bueno, como decía Pablo, y bueno, como tú dices, Isaac, les vamos a platicar de algunos términos legaloides en rondas de capital. Y que el primero, como dijo Pablo, es la tabla de capital, que como bien lo dijo, es quiénes son los socios, cuántas acciones tienen, cuál es el total de acciones y qué porcentaje tiene cada uno de ellos. Esa es la tabla de capital. Entonces, supongamos que aquí tenemos la tabla de capital de una empresa ficticia que se llama Newco SASB, espero que no exista, donde Jorge y María se constituyeron y cada uno tienen 5,000 y 5,000 acciones. En total tienen 10,000 acciones que representan el 100% de las acciones de la sociedad. Entonces, supongamos que Jorge y María, después de hacer varias pruebas, de tener un MVP, de hacer bootstrapping, deciden ahora sí ir a buscar inversionistas. Entonces, como dijo Pablo, se acercaron con 100 y 99 le dijeron que no, pero lograron, con sus números, buscar una inversión de 2 millones de pesos a una evaluación preinversión de 10 millones de pesos. Entonces, llegó, no sé, el inversionista 1, pongámosle Elon, y les invierte 2 millones de pesos a esta evaluación preinversión. Bitcoins, ahora. Pues, no, no es cierto. Pero justamente muchos querían, ok, entonces tendría el 20% de la empresa este inversionista. Nada más que no, hay que diferenciar dos cosas, lo que es una evaluación preinversión y una evaluación postinversión. Entonces, el resultado de la inversión más la evaluación preinversión te da el valor postinversión, que es de 12 millones.
Entonces, ¿cómo se diluyen y cuál es el porcentaje accionario que le tocará al inversionista? Pues es 16.7%. No es el 20% porque no está convirtiendo una evaluación de 10 millones de pesos, sino que ya tiene un valor la sociedad de 12 millones de pesos y ese porcentaje representa su parte social, que vale, bueno, 16.7% de los 12 millones de pesos. Esos son los primeros términos que hay que saber. ¿Cuánto dinero quiero levantar y a qué evaluación? Eso es lo más importante y es el principal punto de negociación con cualquier inversionista. Más que en un term sheet te van a poner mil cosas, esos son los más importantes. Ahora, hay dos tipos de term sheets. Uno, que es cuando tú estás buscando una ronda de inversión Friends and Family, que es el term sheet que tú haces. Este, pues, nosotros te podemos ayudar a diseñarlo. Y tú es el que le presentas a 10, 15 inversionistas hasta que logras firmar alguno. Cuando ya estás más adelantado y buscas un VC, los VC son los que ellos te van a dar su term sheet de acuerdo a sus términos y condiciones. Entonces, son dos tipos de term sheets. El primero, el que tú haces, y ya cuando estás creciendo, el que te van a ofrecer los VCs. Entonces, puedes darle a la siguiente diapositiva, Pablo. Ahora, hablando de este tema de vesting y pool de opciones, un inversionista sofisticado no te va a decir como te invierto los 2 millones de pesos y ya, porque él va a pensar, pues, ¿qué pasa si se necesitan repartir acciones con personas clave dentro de la empresa? ¿Qué pasa si la empresa necesita un programador? ¿Qué pasa si la empresa necesita darle opciones a un representante de ventas, etcétera? Entonces, lo que pide el inversionista es que se reserve un pool del total de las acciones en tesorería por lo que más se practica es entre un 10 y un 20%. Entonces, supongamos que se deja reservado el 10% y este se reparte entre 5 o 6 empleados, de acuerdo a cada empresa lo puede hacer como ellos quieran. Y esto se llama vesting, cuando ya tú le asignas estas opciones a ciertos empleados y lo que haces es que se liberan a través de cierto tiempo u objetivos, o puede ser una combinación de ambos. ¿Puedes darle a la siguiente diapositiva, Pablo? Entonces, aquí supongamos que el inversionista le va a pedir a Jorge y a María que dejen de reservado un 10% de las acciones antes de que él les invierta. Entonces, aquí ellos tendrían que emitir 1,110 acciones que representan el 10% de la sociedad. Entonces, una vez que el inversionista invierte ahora sí por ese 16.7%, pues ya no se diluye posteriormente, ya tiene su 16.7% y además se dejó reservado un pool de opciones que se va a repartir entre ciertos empleados en algún momento futuro, de acuerdo a los vestings para liberación de sus acciones. Y pues bueno, eso hasta aquí, eso sería todo en el tema de vesting y pool de opciones. No sé si te quedó claro a ti, Zach. Sí, ahí, no, sí, creo que es un concepto, son conceptos en realidad sencillos. Si se saben explicar así de claramente como bien lo estás haciendo, ¿no? Pero tienen una implementación un poquito compleja, ¿no? Y luego los emprendedores se asustan cuando escuchan vesting, stock option plan. Son conceptos que pudieran llegar a ser muy técnicos, pero pues el valor de un abogado, creo, y de plataformas como tal, y también es poder explicar claramente qué implica, cuáles son los riesgos, dónde están las oportunidades y explotar bien este tipo de instituciones, ¿no? O de herramientas. Creo que algo invito de verdad a la gente que nos acompaña, si tienen alguna pregunta de su proceso de emprendimiento, pues aprovechar que tenemos a Nacho y a Pablo por acá y a hacer sus preguntas. Pero creo que algo, no sé cómo ustedes lo vean, algo bien común es esta diferencia entre, oye, ¿qué hago? ¿Me voy por deuda o me voy por capital, ¿no? Y creo que hay mecanismos para irse por un lado y por el otro, ¿no? ¿Qué nos pueden platicar sobre la diferencia entre solicitar deuda y solicitar capital? Buena pregunta. Justo un instrumento muy valioso para los emprendedores en etapas tempranas es la nota convertible, que viene también de Estados Unidos, que es el SAFE, ¿no?
el Simple Agreement for Future Equity. Y básicamente, justo tengo una diapositiva que íbamos a hablar de las notas. Y bueno, ¿qué y mira, es? Ahí nada más, perdona que te interrumpa, ahora que pensaba que te ibas a tardar más poniendo la diapositiva, pero ahí hay un par de preguntas de la gente que nos acompaña. Ahora, terminando este tema de la nota convertible, le doy entrada, pero perdóname, Pablo, adelante. Dale. Bueno, básicamente, una nota convertible es un instrumento de deuda por virtud del cual una persona le presta dinero a una empresa y esta persona o inversionista, el tenedor de la nota convertible, tiene el derecho de convertirlo, este dinero, en acciones después de un plazo determinado. Entonces, básicamente es eso. Ahorita lo vamos a entender un poquito más con los conceptos y cuándo hay que utilizarlo, ¿no? Es importante utilizar una nota convertible en etapas demasiado tempranas cuando es muy difícil evaluar una empresa. Por ejemplo, yo digo que mi empresa vale 10 millones de pesos y quiero levantar 1 millón, entonces estoy dispuesto a ceder el 10% de mi empresa. Y a lo mejor el inversionista dice, oye, estás loco, yo no voy a pagar una evaluación de 10 millones cuando no tienes ventas. Y tiene razón, y es aquí donde entra la nota convertible y es muy valiosa, porque se alinean los intereses con los inversionistas. ¿Por qué? Porque lo que se hace con esta nota convertible es patear la evaluación de la empresa a un plazo que generalmente es entre 12 y 18 meses. Entonces, vamos a ver los términos esenciales de una nota convertible. Uno es plazo, que ya dijimos que el común es 18 meses, puede ser 12, 18, 24. El segundo término muy importante es el descuento. El inversionista, si no le dieras un descuento, se puede pactar o no, pero si no le dieras un descuento, diría, pues mejor háblame en 18 meses y te invierto cuando pues, ya esa evaluación que se haga en 18 meses. Entonces, aquí es el incentivo que le das al inversionista. Generalmente, y lo hemos visto, un buen descuento que es atractivo para ambas partes es 20% de descuento. Esto quiere decir que el inversionista, cuando se cumple el plazo de la nota convertible, va a entrar a la evaluación menos el 20% de descuento y ese es el incentivo. Su lana ya automáticamente vale más, ¿no?, que los otros inversionistas. Otro término que se puede o no pactar es el interés. Como toda deuda, pues es capital más interés, se suma y eso se convierte en acciones. Un término importante también es evento de financiamiento. ¿Qué pasa si nosotros levantamos, no se cumplen los 18 meses del plazo de la nota, pero levantamos una ronda en el mes 13? Y esa ronda, pues ya entró un fondo y entonces ya le puso precio a la empresa. Ya hicieron la evaluación porque ya alguien pagó por mi empresa tanto dinero. Entonces, el inversionista entra a esa evaluación y a esa evaluación se le hace el 20% de descuento. Y el cap de evaluación es básicamente como algo en pro del inversionista, que imagínate que tu empresa la saca del parque y vale 100 millones de pesos, pero tu nota convertible tiene un cap de evaluación de 50 millones. Por si le habías, o sea, de verdad que creciste exponencialmente, entonces el inversionista entra a la evaluación de 50 millones y no de 100. Y el último punto que también siempre digo es, o sea, es muy interesante una nota convertible, pero es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque así como te puede ir bien y tu inversionista va a estar feliz y va a convertir su nota en pocas acciones y no te diluyes tanto, le puede ir a tu empresa mal y si no llegas a las valuaciones que estás esperando, puedes ceder un gran cacho de tu empresa. Entonces, hay que tener cuidado, hay que firmar notas convertibles pues pensando en las consecuencias de segundo grado, porque a lo mejor te convenía ceder el 30% de saque a una nota convertible y a lo mejor después perder el 45%, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en las expectativas de tu empresa y ser muy conscientes con las valuaciones y las proyecciones. Oye, súper valioso esto, Pablo. Y de hecho, aquí se está vinculando, ya nos está haciendo Luigi una pregunta, pero antes de abordar esa pregunta, y cerrando, para no dejar el tema de las notas convertibles como sin concluir, pues están todas estas, ¿qué notas convertibles sugieren firmar? ¿Existen formatos para notas convertibles? ¿Ustedes sugieren firmar esos formatos o hacer uno propio, buscar a tu abogado para que te haga tu propia nota convertible? ¿Qué hay sobre las notas convertibles que existen en México y en Estados Unidos, ¿no? Pues, mira, bueno, empiezo por lo último. En Estados Unidos está muy estandarizado.
firmas un safe y los términos ya todos se los conocen y vámonos. Y aquí en México se está intentando hacer lo mismo. Y de hecho, Greenberg y Mass Challenge sacaron el IMIET, que es una especie de nota convertible. Digo, la conozco muy a alto nivel, pero nosotros pues, diseñamos nuestra propia nota convertible. Entonces, yo no conozco, y ahí también te pido tu opinión, Isaac. Yo no conozco ninguna nota convertible ya estándar para el mercado mexicano. Entonces, yo creo que sí es importante que te asesores con un abogado que confíes. Y la verdad es que, como bien comentas, el IMIET, ¿no? El Instrumento Mexicano de Inversión en Etapas Tempranas. Y si no me equivoco, antes del IMIET estaba el ABACO, ¿no? El si no me equivoco, ese lo había hecho White & Case. Pero vaya, honestamente no recuerdo qué significan las siglas. Acuerdo básico, no me acuerdo. Ahora se los pongo en los comentarios. Pero igual, ¿no? Son documentos que a pesar de ser estandarizados, buscan imitar el SAFE, americano, pero también llegan, o sea, no por ser estandarizados se vuelven sencillos, ¿no? Siguen trayendo términos muy técnicos que en ocasiones los ve un emprendedor y de pronto te están hablando de un evento de liquidez o situaciones un poquito complejas y puede ser un poquito, pues, intimidante para un emprendedor si no está asistido de un abogado o si no usas instrumentos quizá un poquito más sencillos dependiendo de la etapa en la que estés. No le vas a poner a tu familia, a tu abuela a firmar un IMIET porque pudiera ser muy, muy complicado, ¿no? Exacto. Ahora sí, me gustaría darle entrada a un par de preguntas que hay por acá de Luigi. Luigi nos ha hecho ya dos preguntas y dice, oye, sabemos que en México y en América Latina, tanto la burocracia y la cultura financiera son barreras de entrada. ¿Qué otros problemas han visto que afectan al vesting y cómo podríamos cambiar la manera de pensar para fondear negocios? No sé cómo la vean, Pablo, Nacho. Me gustaría contestar esa pregunta a mí. Lo cierto es que, bueno, estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta. México, la verdad es que ahorita no está muy desarrollado en todo este tema emprendedor, no hay incentivos fiscales para inversionistas. Les ponen barrera de entradas a fondos extranjeros para fiscalizar todo el ingreso que se saca de las operaciones en México. Entonces, en realidad, sí es complicado. La verdad es que, de hecho, no sé si ubican el Global Entrepreneurship Index o Índice Global de Emprendimiento, estamos calificados en el lugar 70 y nuestra peor calificación, que sacamos 10 de 100, es en apoyo cultural, el apoyo que recibimos de parte del gobierno. Entonces, sí estamos totalmente en pañales, pero pues esto no nos puede limitar. Más bien hay que ser más, hay que crecer este ecosistema y poco a poco ir cambiando las leyes y que vayan favoreciendo. Entonces, sí es complicado. En el tema, o sea, yo veo aquí dos problemas. En el tema de que no hay incentivos fiscales para inversionistas y en el tema de las opciones que tú le das un vesting a un empleado para liberación de opciones y él las compra a un peso. Pero si la empresa ya despegó y la evaluación de esas opciones que se convierten en acciones ya valen mucho más, pues él va a tener que pagar un impuesto por el valor que están teniendo esas opciones, que al final son un ingreso para este empleado. Entonces, no hay ningún incentivo fiscal al respecto y pues sí son cosas que en un momento van a tener que cambiar porque pues al final lo que necesitamos son más emprendedores, si no el país no va a avanzar. Estoy de acuerdo. Y permíteme ahí vincular tu última idea con otra pregunta que hace Luigi, que como bien dices, hacen falta más emprendedores, ¿no? Y nos dice Luigi Méndez, oye, muchos emprendedores se van a Estados Unidos porque es más fácil allá crear empresas, porque es más fácil manejar el ticket en dólares. Entonces, ya leyendo en concreto la pregunta de Luigi, dice, desde su punto de vista, ¿qué hace falta para tener nuestra versión de YC, un Y Combinator en Silicon Valley? ¿Y qué les dirían que deben tomar en cuenta esos emprendedores antes de irse para allá, tanto del punto de vista inversionista como del emprendedor? Un poco este puente en México-Estados Unidos, ¿no? ¿Qué hace falta en México para tener un Y Combinator, tener emprendedores, inversionistas como los hay en Estados Unidos?
Me gustaría darle seguimiento a con lo que dije anteriormente. Recordemos que Estados Unidos es muchísimo más fácil emprender, es más fácil que te inviertan y es más fácil llegar a evaluaciones altas. Ahora, recordemos que también Estados Unidos ya está, o sea, ya está en un nivel muy alto de emprendimiento, ya la tecnología es demasiado avanzada. Entonces, imagínate unos jóvenes que quieren emprender, pues se van a tener que enfrentar a monstruos. En cambio, América Latina está en pañales. Entonces, yo creo que ahorita es un momento súper importante para emprender, sobre todo en América Latina. Por ejemplo, en Bitcoin, ¿cuándo le vas a meter a Bitcoin? ¿Cuando está hasta arriba o cuando está abajo? Literal, hay que apostarle a cuando es más difícil, porque en un momento todos estos negocios que se están creando, pues van a ser los negocios que en un futuro van a estar llevando todas las operaciones en Latinoamérica. Entonces, sí es más complicado hacerlo aquí, pero yo creo que es un muy buen momento para apostarle. De acuerdo. Pablo, ¿algo que quieras añadir? Sí, me gustaría agregar que, construyendo sobre lo que dijo Nacho, América Latina va a despegar y ya, o sea, ya es un hecho que todos los fondos, estamos en la mira de todos los fondos, y si no tienen el pie ya en América Latina, tienen el ojo. Pero lo vemos con SoftBank, lo vemos con Kasek levantando un fondo de 600 millones de dólares, y las oportunidades van a haber, y es interesantísimo. Como dice Nacho, bueno, YC también está aceptando a muchísimas empresas latinoamericanas. Entonces, las oportunidades, hay mucho interés. No es necesario que vayas y construyas una C-Corp porque quieres levantar lana allá. Cuando tengas un inversionista y haya interés de levantar una C-Corp, haces un flip y listo. Y esos temas legales los ves con calma, pero primero construye en tu país, opera, y ya después ves las estructuras para que te pueda invertir un fondo estadounidense o de otro país. De acuerdo. Sí, creo que ustedes lo ponen súper, súper claro. Y para cerrar este tema, me gustaría preguntarles, porque como bien lo comenta Luigi, ¿no? Muchos emprendedores pues arrancan en Latinoamérica, arrancan en México su proyecto, constituyen su SA, su SAPI, que igual, y me gustaría también preguntarles, ¿vale? ¿Hay alguna diferencia? ¿Qué recomiendan ustedes? ¿Una SA versus una SAPI? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿qué recomendaciones tienen para un emprendedor mexicano, latinoamericano, que como siguiente etapa en su crecimiento, pues se va a Estados Unidos, ¿no? ¿Cómo dar ese paso? ¿Cómo dar ese paso sólidamente, bien hecho? ¿Qué recomendaciones tienen para un emprendedor latinoamericano que se va a Estados Unidos a jalar fondeo por allá? Muy bien, pues empezando con la diferencia, si hay una diferencia entre SA, DCB o SAPI, no hay. Desde 2014 se reformó la ley y la única gran diferencia es que la SADCB se puede administrar a través de un administrador único. Pero todas las cláusulas de derechos de minoría que antes solamente se podían pactar con la SAPI, hoy se pueden pactar con la SADCB. Entonces, los dos vehículos funcionan, solo depende de que tus estatutos contemplen esas cláusulas de derechos de minoría que algunos fondos te van a pedir. Y si no las tienes el día uno, pues haces una reforma de estatutos y no te gastas más de 15 mil pesos o 20 mil. Entonces, si un fondo te va a meter $1,000,000, pues es una inversión menor. Entonces, no te tienes que preocupar tanto por el vehículo perfecto el día uno. Y lo que hay que evitar, lo que sonaría raro sería a lo mejor una SDRL por ahí para emprender, ¿no? Eso sí. Y una SDRL no tiene acciones, la transmisión sería en partes sociales y es mucho más complicada. Nadie te va a invertir en una SDRL. Entonces, sí, la distinción es entre SDRL y SADCB y SAPI, que son hermanas. Y tu otra pregunta, ¿qué le podemos decir a un emprendedor que quiere ir a Estados Unidos? Primero que nada, definir si el mercado target es Estados Unidos, ¿no? Porque si no va a ser en el mercado target de Estados Unidos, si solamente quieres levantar lana, pues ponte a trabajar aquí y échale ganas y con la atracción la gente te va a aventar un cheque. Entonces, es primero la atracción y ya después la lana. No puedes ir a armar estructuras súper costosas porque hacer una C-Corp te sale baratísimo, pero las implicaciones fiscales que no conoces hoy y los abogados allá son mucho más caros, y hacer solamente un tax return, o sea, la declaración de impuestos allá, y aunque esté en ceros, te va a costar $1,200. Entonces, no se avienten nada más porque la gente dice C-Corp is the way.
Yo diría, haz tu SASB, vende 15 millones y ya después haces tu ciclo porque te van a querer invertir. De acuerdo. No, y ahí también permíteme añadir el tema de, igual, así como existe Tally, empresas, plataformas que facilitan la vida, pues también las pudiera haber en Estados Unidos, ¿no? Existe Clarky, existe Stripe Atlas, todo este tipo de plataformas que justo hacen el onboarding de emprendedores para allá, pero no por eso debes descuidarte por completo o creer que ya no necesitas un abogado, ¿no? Siempre es bueno ir un poquito de la mano con este tipo de plataformas. Y déjame aquí, Luigi está muy activo y está haciendo muy buenas preguntas, pero antes de seguir con una pregunta bien interesante que hace Luigi, Bogar, y esta creo que va para ti, Nacho, porque tú estabas hablando de las notas convertibles. Bogar dice, no entiendo el mecanismo por el cual una nota convertible puede valer más o menos. ¿Pueden explicarlo con un ejemplo con números? No sé si puedes usar la diapositiva que traías ahí ya armada con el CAP. Sí, claro que sí. Pues mira, no lo teníamos preparado como tal en la diapositiva, pero vamos a poner que en vez de que el inversionista metió, le vendiste equity directo y ya tiene un porcentaje, la nota convertible lo que hace es, vamos a evaluar la empresa después. Entonces, para que la nota se convierta en un momento posterior. Entonces, ¿cuál era la pregunta? ¿Vale? No entiendo el mecanismo por el cual una nota puede valer más o menos. Ya, bueno, el mecanismo es la evaluación de la empresa. ¿Quién la hace? Las partes se ponen de acuerdo para que un tercero, perito en finanzas, evalúe la empresa y con base en esa evaluación es que se hace la evaluación y entran a la evaluación menos el descuento que se pactó. Entonces, por ejemplo, vamos a usar este ejemplo exacto. Yo invertí en esta empresa 2 millones de pesos, pero me dieron una nota convertible y me dieron una nota convertible con 20% de descuento. Entonces, en 18 meses se evalúa la empresa y la evaluación preinversión fue de 10 millones de pesos. Esto quiere decir que mis 2 millones de pesos sin descuento me darían el 16.7% de la empresa, pero yo tengo el 20% de descuento. Entonces, a la evaluación de 10 millones de pesos hay que sacarle el 20%, entonces yo entraría en una evaluación de 8 millones. Entonces, esos 8 millones de pesos, o sea, mis 2 millones de pesos valen mucho más, valen el 25% de, o un poquito menos porque es free money, pero valen 23% en vez de 16.7%. Y es el incentivo al inversionista de la nota convertible y así se alinean los intereses. No sé si me expliqué y contesté tu pregunta. Yo siento que sí, si Bogar, acá sí Bogar siente que no, avísanos Bogar si quedó claro para ti. Y se abunda más en el tema, pero igual y a lo mejor una más intuitiva, si me permites añadir, es, pues, y no sé si va por ahí, pero a lo mejor una nota convertible con un 40% de descuento vale más que una nota convertible de un 20%, ¿no? Porque al final puedes adquirir más equity por menos, tienes una evaluación más atractiva. Pero bueno, eso está mucho más burdo, mucho más sencillo. Hay una pregunta de Luigi que dice, ¿cómo ven el futuro de la tecnología blockchain y de los smart contracts para aplicación de modelos de fondeo para empresas? Pues, interesante pregunta, porque a mí sí me gusta mucho el futuro de los temas legales con blockchain, porque descentralizar la confianza y sí me imagino que después puedas invertir en una empresa y te den un ERC-20 en vez de una acción y que esa acción tenga los derechos corporativos o ese token tenga los derechos corporativos implícitos ahí programados, ¿no? Sería padrísimo. Sin embargo, pues yo estuve involucrado en un proyecto de InsurTech y creo que los costos, y tú me vas a corregir, Isaac, porque tú eres más experto que yo en estos temas, pero los costos de procesamiento y de usar ERC-20, pues fueron altísimos, ¿no? Porque van relacionados al precio del Ether. Entonces, pues, entre más alto, más te cuesta procesar un tema en Ethereum. Y está muy chafa tener redes, o es lo que yo siento, redes privadas, permisionadas, que tengan tres nodos,
porque eso no es descentralizado. Eso, al final de cuentas, es, en vez de tener un servidor central, tenemos tres, pero son nuestros los tres. Entonces, es más show. Entonces, yo no he visto un proyecto que me emocione, tal y en 15 años, a lo mejor, o 10 o 5, pero nos gusta. No sabemos cómo, pero yo creo que sí, el futuro va para allá. Y a mí me emociona también cómo le hacemos para borrar las fronteras. ¿Cómo le haces para que no puedas constituir una empresa utilizando blockchain sin que tenga una jurisdicción de un país, ¿no? O sea, si ya le borramos las fronteras al dinero, ¿cómo le borramos las fronteras a las empresas? Sí, a las leyes, ¿no? También creo que ahí diste en el clavo. Y de hecho, bien, bien curioso que instrumentos como el IMIET, de hecho, la última vez que yo le eché un ojo al IMIET, ya trae el IMIET una cláusula, o sea, el evento de liquidez que prevé el IMIET ya prevé Initial Coin Offerings, ¿no? Entonces, es bien, bien interesante cómo ese futuro, pues ya lo estamos pisando un poquito. El ángulo que hay que cuidar, más allá de los costos, como bien comentas, del Ether o de la gas, hay el tema clásico de las criptos, ¿no? Lo que estás haciendo es un ICO, un STO, un Security Token Offering, porque si es un Security Token Offering, probablemente lo vas a tener que listar. Sí. Y probablemente le vas a tener que pedir permiso a la CNBV o a la SEC en Estados Unidos, o etcétera. Yo no lo veo tanto en el futuro, ya estamos ahí. No, ya está sucediendo, ya están tumbando empresas porque lo hicieron mal o porque se considera que lo hicieron mal, como Ripple, ¿no? Que ahora está en medio de un huracán de eso. Nos pregunta Fernando, más bien, pregunta Fernando, ¿recomendarían ustedes hacer una dilución previa a levantar capital? Hay algunos emprendedores que se diluyen antes y solo realizan suscripción de acciones para facilitar el ingreso de capital. Sí, esto tiene que ver mucho con el pool de opciones. Lo que normalmente se acostumbra es dejar reservado un pool de opciones para que éstas se conviertan, se le asignen a ciertas personas clave. Ya si no se le asignaron a ciertas personas clave, se la pueden asignar entre los socios fundadores. Y muchos inversionistas te van a pedir este pool de opciones para que ellos no se diluyan en un momento posterior, sino para que se cree esta reserva de pool de opciones antes de que el inversionista entre y así no se tenga que diluir en un futuro. Ahora, sí. Si en siguientes rondas de inversión te van a pedir que se expanda ese pool de opciones. Y aquí me gustaría agregar algo, y es también una pregunta para Nacho, pero ¿qué pasa si, y un poquito con la pregunta que hizo, ¿qué pasa si haces el pool o haces una nueva serie y la dejas en tesorería, ya estás diluido y solo se la asignas a los inversionistas? O sea, ¿se puede eso? ¿Se lo puedes dejar en tesorería las acciones no suscritas? Sí, claro, no. El pool de opciones se queda en tesorería y este se asigna de acuerdo a como tú consideres. Ahora, supongamos que nunca hubo pool de opciones y nada más se dejaron reservadas acciones en tesorería, pues un inversionista sí las podría suscribir y pagar. Buenísimo, buenísimo. Luigi nos hace otra pregunta. ¿Qué le dirían ustedes a personas para animarlas a que también se unan a emprender? Animarlas a que también se unan o emprendan más empresas de fondeo a startups. ¿Qué los motivó a ustedes a crear Tally? ¿Qué le diríamos a más empresas para que se constituyan más VCs, para que haya más fondos de inversión? Déjame ver, ¿qué les dirían a empresas para animarlas a que también se unan o emprendan más empresas de fondeo a startups? Pues es un poco, creo que igual está un poquito revuelta la pregunta, pero termine, Luigi, si la puedes aclarar, en lo que la aclaras, ¿qué los motivó a ustedes a crear Tally? Que era un poco con lo que arrancaban al principio, pero sí. Bueno. Sí, no, a nosotros nos motivó lo complicado que son los trámites legales para emprender. Entonces, justamente es eso. Queremos facilitarle ese camino al emprendedor hasta que tiene la estructura legal suficiente para, o más que suficiente, más bien las buenas prácticas legales que necesitaría para levantar una ronda de capital. Eso fue lo que nos motivó, la falta de estructura que hay en todo eso y lo complicado que es. Ahora, respecto a más empresas, a que se armen más fondos de inversión, pues ojalá sí.
ya sean fondos chiquitos de entre amigos que se armen, pues yo sí he visto que cada vez hay más y pues ojalá siga creciendo este ecosistema. Y creo que hay que darle tiempo, porque vas a ver que cuando haya más exits y cuando los de Rappi ya hagan su exit y se vuelvan ángeles inversionistas, van a apoyar a 37 emprendedores, y cuando los de Corner Shops ya estén con sus millones, van a volverse ángeles inversionistas, y va a ser una bola de nieve que al final va a hacer que el ecosistema crezca a lugares que no pensamos que puede crecer, ¿eh? Yo sí tengo mucha fe que en 5 años esto va a estar irreconocible y que todo el mundo va a querer invertir acá, pero pues ya está en $40,000 el Bitcoin, va a ser igual. Sí, de hecho ahí yo me encantó lo que dijo Pablo, hacen falta más emprendedores, porque eso fue lo que detonó que en Estados Unidos se diera tan orgánicamente este ecosistema, ¿no? Que en Delaware se desarrollara tanto el case law, las leyes, todo eso fue a raíz de que hubo emprendimientos ahí, el mismo estado decidió fomentar fomentar las inversiones, los emprendimientos a través de una ley que diera certeza a los actores del ecosistema. Y solitos los emprendedores se fueron a poner ahí, ahora en California, etcétera. Pero, pues sí, hacen falta emprendedores, hacen falta inversionistas, hacen falta gente que haga cosas, ¿no? Bien, a mí me gustaría bueno, siguen llegando preguntas, la verdad es que están muy activos por acá. Y no me gustaría a mí pisar estas preguntas, me gustaría atenderlas, ¿no? Pregunta Bogar. Cuando presentas a un inversionista, ¿presentas tus proyecciones hasta EBITDA o las presentas ya con la proyección de impuestos? Pues esta me parece un poquito más financiera, pero si la quieren responder, adelante. Pues hay diferentes formas de evaluar una empresa. Algunas es tantas veces EBITDA, otra es traer flujos a valor presente, etcétera. Lo único que te podemos decir aquí es que si algo está 100% seguro es que tus proyecciones van a estar mal. Y eso lo saben los inversionistas. Entonces, no te preocupes tanto en cuánto valor va a traer tu proyección, etcétera, sino como dijo Pablo, enfócate para qué necesitas ese dinero y cuánto lo necesitas y qué vas a lograr con ese dinero. Enfócate en cortos plazos. Haz de cuenta, en 6 meses voy a hacer esto y para eso necesito tanto dinero. Y luego en tanto tiempo voy a necesitar tanto. O sea, los inversionistas saben que tu proyección va a estar mal porque es imposible atinarle. Y también es imposible. Puedes proyectar 7 años de EBITDA, pero pues sí va a estar mal. Pero es mucho más importante que conocer los detalles. Cada producto que vendo gano 2 pesos y cada cliente nuevo me cuesta 7 pesos. Y si eso hace sentido así chiquitito, ellos van a saber que puedes escalar ese negocio hasta el infinito. Pero solo el detalle es el importante. No si hay impuestos o no en el EBITDA. Eso nadie lo ve, no creo que sea un problema. Sí, concéntrate más en el storytelling, porque al final si invierten en ti es porque van a creer más en las personas que en tus números. De acuerdo. Oye, y un poco, yo tengo una pregunta, o sea, es un poco más genérica, pero antes es la pregunta, ok, ya levanté capital, ¿qué sigue? ¿No? O sea, porque luego muchas veces se cree que ya los abogados se involucran en los documentos de levantar capital, pero eso es un proceso mucho más complejo, ¿no? Mucho más robusto, mucho más, es parte de una historia mucho más larga. Pero antes de eso, pues, Fernando pregunta, oye, ¿qué diferencia existe en la inversión? ¿Hay alguna diferencia que entre al fijo o al variable? ¿No? Sí, claro que hay diferencia. Si entra el capital fijo, lo debes de protocolizar ante notario. Si entra el capital variable, no es necesario que lo protocolices. En teoría, el SAT te pide fecha cierta en los documentos de aumentos de capital, pero ya hay una, ¿qué sería? Una resolución de PRODECON en la que dicen que ya aceptan los documentos privados con firma digital, con constancia NOM 151, ya aceptan esa validez para que les dé fecha cierta. Entonces, esa es la diferencia. Si tú quieres meter dinero al capital variable, lo debes de protocolizar. Si no, lo puedes hacer a través de firma electrónica avanzada, que pueda hacer las veces de notario en el tema de fecha cierta para PRODECON.
y puedes con esto dar aviso al SAT del aumento de capital. Y básicamente se tiene que protocolizar si modificas el fijo, porque en tus estatutos está establecido el capital fijo. Entonces, imagínate que mueves el fijo y tienes que modificar tus estatutos, ir al notario e inscribirlo en el registro público. Entonces, no es común. Por eso los aumentos y la gente invierte en el capital variable. Pero no hay diferencia. Puedes tener los mismos derechos, las mismas acciones en el capital fijo y en el capital variable. Entonces, es lo mismo. No, y acá añado para quienes no nos escuchan de México, que estamos en México muy familiarizados con el tema del capital fijo y el variable, que no es un tema que pasa en todos lados, ¿no? Eso es como una institución súper, súper mexicana, que no está en otros lados. Pues en México tenemos este régimen del capital variable, tenemos un capítulo en la ley que regula esta institución, pero bueno, para los no mexicanos, omitan esta sección. Nosotros tenemos esa formalidad del capital variable. Pues ahora sí, un poco invitando a los que nos escuchan a hacer las preguntas finales que tengan, pues ya la que yo les hacía, ¿no? Levanto capital, ¿ahora qué sigue? Pues yo digo, lo que sigue es celebren, descansen un día o dos, y ahí empezó la chamba de verdad. Porque ahora sí tienes la responsabilidad con terceros que confiaron su lana en tu negocio, en tu idea, en tu sueño. Y ahí es cuando tienes que echarle todas las ganas y a ver ahora sí tus proyecciones que se cumplan. Y lo que quedaste que ibas a llegar y el mercado, cumplirlo. Entonces ahí yo creo que sí empiezan las, o sea, entre más la lana, más responsabilidad tienes, ¿no? Y en el tema legal que sigue, pues hay que preparar la siguiente ronda, si estás yendo al camino VC, hay que, no sé. Ahí sí, nosotros donde apoyamos en todo esto es en el registro accionario, literal, ok, ya asignaste vestings con 5 personas de tu equipo, ya tienes un inversionista, pues hay que hacer los registros accionarios, hay que saber cuándo se van a liberar estos vestings y si se cumplieron los objetivos o el tiempo pactado, etcétera. Entonces, llevar este control accionario, que al final es lo que nosotros queremos lograr desarrollar, que tú puedas tener tu tabla de capitalización perfectamente en Tally, para que cuando quieras levantar tu próxima ronda de inversión, ya sepas cómo están cada uno de tus accionistas. Y pues es un poco una chamba ya levantaste capital, como bien dice Celebra, pero ahora pues también tienes que rendir un poco cuentas. Tus inversionistas te piden que les rindas informes anuales, cuatrimestrales no auditados. Entonces, es el primer paso de un proceso mucho más complejo, mucho más largo. Y, por supuesto, llegará el momento donde pues ya firmaste tu SAFE, firmaste tu CIMIET, firmaste tus notas convertibles. Hay que convertirlas. Por supuesto, tendrás que hacer tu asamblea posteriormente, pues, tendrás que hacer todos estos movimientos para reconocer ya las estructuras finales o pre-siguiente ronda, ¿no? Lo dijiste muy bien. Creo que si alguien va a meter 1,000,000 o 200,000 pesos a tu empresa, pues quiere que le rindas cuentas, saber que tienes los títulos, tienes toda la casa limpia, o sea, que no hay ningún liability para su dinero, ¿no? O sea, si fracasaste no fue porque tenías mal los temas legales básicos. Y a quedarte también a trabajarle, porque si te vas, o sea, fondeas y te vas, muchas veces justo los vestings que celebraste te obligan a quedarte 4 años, cuando menos el primer año para gozar de tu cliff ahí tan, tan conocido en Estados Unidos, pero pues quédate a chambear los 4 años que te obligaste, porque si no te vas y te vas sin acciones, ¿no? Buenísimo, Pablo, Nacho, pues algo que se me haya ido, algo que quieran ustedes añadir, que no hayamos comentado, en lo que la gente nos pone, si hay preguntas finales. Pues les queríamos recomendar un librito que, si quieren meterse al tema de Venture Capital, este libro lo dice todo. Y justo vean lo que dice en la portada. Sé más listo que tu abogado. No sé si hay una versión en español, pero cumple con todo. O sea, ya leyendo este libro, sabes hablar el idioma de los financieros, de los VCs, de tus abogados. Y porque pueden ser temas demasiado complejos que, y lo explican demasiado bien
Pratt y Jason Mendelsohn. Entonces, y por último, si ya tienen Clubhouse, nos vemos ahí y continuamos la conversación con mucho gusto. Ahí hacemos un cuarto y seguimos ahí contestando sus preguntas y viendo cómo colaboramos. Ahí les dejamos nuestros nombres de usuario. Buenísimo. ¿Y qué hay de sus redes? ¿Dónde los pueden encontrar a tal y su sitio? Por ahí lo andaban preguntando la gente en los comentarios, pero igual sitio web, redes sociales. Sí, ahorita los escribo aquí, los mandamos en el... Ya en pantalla ya están viendo, ahí encuentran Tali, talilegal.io/, ahí encuentran la plataforma y redes sociales, pues Tali Legal, ¿no? Sí, y del sitio se pueden saltar a Instagram y a LinkedIn y a todos esos lados. Venga, buenísimo. Pues ya con eso cerramos, no hay puntos, creo que cubrimos buena parte del es un tema amplísimo el que hay que comentar, pero creo que cubrimos una buena parte, notas convertibles, capital, vestings. Hay una última pregunta que entra ya de panzazo antes de despedirnos y dice, del lado de los equipos de trabajo, ¿qué recomiendan a los emprendimientos para estar organizados? ¿Algún tipo de gobierno corporativo, aunque sea pequeño? Del lado de los equipos de trabajo, pues bueno, que tengan bien formado el consejo de administración. Es decir, siempre es importante que haya más socios fundadores o miembros del equipo en el consejo de administración que inversionistas. Siempre es más importante eso. Entonces, sí, yo les recomendaría que si son dos socios fundadores y al final quieren darle acciones a su programador o a su o alguien clave del equipo, pues también le den algún asiento en el consejo porque van a empezar a dar asientos en el consejo a inversionistas y sí es importante que haya más miembros del equipo fundador que inversionistas en el consejo. Y uno de esos derechos de minoría que platicábamos es justamente que el 10%, es muy común que se pacte, que el 10% de las acciones del capital tienen derecho a nombrar un miembro del consejo. Entonces, imagínate que levantas 2 millones de, 1 millón de pesos por el 10%, pero lo levantaste entre 12 personas. No le vas a dar 12 asientos a esas 12 personas. Entre esos 12, escogen a uno que los va a representar a ellos como inversionistas y listo. Porque si no, imagínate rendirle cuentas un consejo a 12 y ya tienen más votos, no sé si nos lo recomendamos. Entonces, sí, el gobierno corporativo es importantísimo. Venga, buenísimo. Pues listo, creo que cubrimos buena parte de los temas. Es un tema súper, súper amplio, como decía. Pero, pues, qué honor haber hosteado a Pablo, a Nacho, que conocen el ecosistema bastante, bastante bien. Y pues, nada, han visto bastantes emprendedores seguir este camino. Y creo que es por eso es bien valioso haberlos tenido acá con nosotros. Y, pues, nada, Pablo, Nacho, muchísimas gracias. Por habernos acompañado en la transmisión. Gracias, Isaac. Gracias. Buenísimo, pues muchísimas gracias a los dos. La plática estuvo, la verdad, muy interesante y le va a servir un montón para la comunidad emprendedora que se está animando en este tema. Pablo, Ignacio, Isaac, muchísimas gracias de verdad en nombre del equipo Blockchain Academy y Legal Talks por acompañarnos esta noche. Y a toda la comunidad también muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerden que la sesión grabada la pueden ver acá en este canal de YouTube o en el link que les dejamos al inicio en la presentación. Nos vemos dentro de 8 días a las 7 de la noche para estar platicando más temas de todo lo que tiene que ver con el ecosistema legal en México y América Latina. Les mando un abrazo a los tres, nuevamente muchísimas gracias, nos vemos pronto y un abrazo también muy grande para toda la comunidad. Adiós a todos. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es el futuro? ¿Cómo es el futuro? En el futuro, las personas hacen preguntas que nadie está acostumbrado a responder. En el futuro se cuestiona la realidad y las personas actúan. En el presente, la información viene a modo de datos personales, datos bancarios y hasta en código de ADN. Pero en el futuro, las personas saben interpretarlos. Porque en el futuro, el poder es la educación.
agresivas de litigio es crear conciencias. Los 100 mil millones están comentando que es el futuro de las finanzas. ¿Qué necesitamos hacer que la comunidad crezca más? ¿Cuáles son las tendencias? Bienvenido a Blog Demi Life, un espacio dedicado a responder las preguntas del futuro, creado por personas que quieren cambiar el presente. Si tú eres de los que no para de preguntar, no está conforme con la educación, con el sistema financiero, con el sistema legal y hasta con la tecnología que utiliza, este espacio es para ti. No importa qué te dediques, porque en el futuro la información está a un clic de distancia y puedes convertirte en lo que tú quieras. Así que ya sabes, empieza con una pregunta, apunta global pero actúa local y siempre que puedas, apuéstale al futuro. La educación online es el futuro. El futuro es Blog Demi Life.